¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! En el día de hoy vamos a ver los mayores fails de esa SL Pro League Season 20, chicos y chicas, que vimos que ayer ganó el equipo de Navi. Mañana os traigo las mejores jugadas. Hoy vamos a ver los fails. Y esto fue espectacular. Lo de Game Time es una realidad, chicos y chicas. No sé cómo lo hace, pero siempre consigue guardar. Es el timing más estúpido que he visto en muchísimo tiempo. Vale. Ah, la han flasheado, se ha caído, se ha moleado. Pero esto es... de hecho, es la final. Es una tragedia, ¿no? Lo que le pasó. Bueno, JR mirando al suelo, pobrecito. Vale. Bueno, Safi completamente cegado, que dice... Mata drop, por cierto, un main en Brasil que ha sorprendido una absoluta barbaridad. Y un Spirit que no consigue ser el Spirit ese de Counter 2 que iba volando, ¿eh? Ah, bueno, hasta el Imperial hablando. Rusa, pero qué cojones. Vale, bueno. Vamos a ver, al parecer, mucho team kill, ¿no? No se cae muy bien la peña. Y G2, que casi lo consigue, ¿eh? Casi consigue ganar a Navi. Buen Snacks. Fallón. Estaba viendo... score este Snacks y pobrecito. Uy, don, tranquilo. Relax. Vale, explota la bomba. Carga más tranquilo que don, desde luego. Y bueno, gritando, nice save. Lo bueno de la Pro League es que todo es en presencial, chicos y chicas. Y fijaros, cargan aquí, es tu dueño y señor. Mucha experiencia, ¿no? Muchos añitos. Ahí de Esther. Intenta repicar encima. Cuidado. Vale. Bien. Uno para uno, 10 segundos. ¿Se acaba de suicidar, Nurse? Se acaba de... Pero, ¿por qué? Vamos con el siguiente clip. Supongo que ha sido sin querer. La de toda la vida. Oye, voy a ver el silenciador, a ver qué tal. Ha tenido que ser un misclip de manual. Vale, otro clip de la final, el molotov de Major, que no es el mejor de la historia. Por cierto, ha habido jarana entre Blaze, el quas de Navi y Major, porque estaban hablando de que los tucos están todo el rato coleando. Y bueno, aquí el de M80 gritando como un auténtico animal. Fijaros las raciones. M80 también bien, ¿no? Sí. Buah. ¡Estáis tan tilteados! ¡Mírame! Oye, pero este pibe... Es lo bonito de este puto evento, tío, que todos los partidos son en presencial. Vale, lo tenemos. ¡Qué ves! Bueno, ni tan mal. Vale, tradeos. No hay tiempo, no hay tiempo. Dramón, ¿eh? Taz está, fijaros la cara de Taz, tú. ¡La cara de Taz! ¡No se lo puede creer! A ver. Con los jugadores de Liquid. Nice. Vale. Ah, bueno. Sí, los jugadores de Liquid celebrando. Estaba yo flipando porque se la acaban de cargar. Y yo diciendo, ¿qué ha ocurrido? Ha ganado la ronda por tiempo. Hostias. Le acaba de partir la mano. Que hasta se ha quejado. Vale. Bien. Vale, otra reacción. Hostia puta, acaba de decir que son horribles, de una manera fina. Bueno, que los de Made in Brasil es lo castigo. Menudo evento. Ah, bueno, esto es... Escuchad. Como si fuera la Fórmula 1 y un pit stop.
hit the clips, landed on the second attempt. Now he needs to plug in. Quick, the 90 degree turn. It's all the 90 degree turn. Alex flipando. He hasn't gone the full way no es el mejor oh. tiempo para NAP. Las cosas como son. And we're back in. All right, that was, y bueno, ya estaría. 19 seconds. Bump. Vale. Nice, y ya está, fácil. Let's go! Your team is so dead, holy shit! ¡Hostia puta! Tu equipo está bien muerto. What? Pero no sabía yo que había habido tanto tilteo. ¿Qué cojones acabamos de ver, hola? La producción de la SL se la saca muchísimo. Good. I like that line. Vale. Some utility, some armor. It's not a lot, but it's what they've got. They gotta hold on. Vale. It doesn't make a difference if they make it or not. They got each other, and that's a lot. Están cantando Bon Jovi, ¿no? Están... So give it a shot. Y viene una playa y están cantando, pero qué cojones. Lo han hecho de puta madre, hay que reconocerlo. Lo han hecho muy bien. Evidentemente eso... Entiendo que ha sido una coña que no lo han dicho los jugadores. Vale, Apex aquí vendiendo Biblias, entiendo. La bomba está en banana. Y Donk saludando a la peña. ¿Qué, qué jugador tan entrañable? ¿Qué cojones? ¿Por qué el cartel te ha llamado la atención? I do actually love playing Counter-Strike and dice que le gusta jugar contra sort of shooters, but the one that I play at the moment is Valorant. Pero ahora juega Valorant. You say that, but brother, me. I love. Off the contact, but ¿qué acabo de ver? No, haven't found a thing. Iba a decir joder la escena de Counter. Save the smoke. Bueno, la escena de Valorant está peor desde luego. You can't ninja on this bomb, so you can save on the vale. bomb site itself. Gets the kills, gets the kills. Oh. No, y tienen no, kit. No, has he got time? Y no tienen time. Kit. I swear, if Matt just done this. Reverenda cagada, acaban de hacerlo de FlyQuest, pero qué cojones. Continuamos. Vale, wow. El mapa más largo de Counter Strike, chicos. Menuda puta barbaridad de mapa, tío. Si no me equivoco, ganó M80. Pero qué puta... Mira, Krim se estaba completamente loco. Ya, ya, Krim diciendo, pero bueno, ¿se puede empatar en este videojuego, por favor? Es que menuda absoluta locura. Es que eso eran dos o tres partidos. ¿Qué tuvieron? ¿Un descanso? I don't know what the rules are on this, folks. O las reglas. Had to do this before, but 64 rounds in, it seems like it's time for a pee break. Ah, que se van a mear. Bueno, se ha jodido. Hostias, creo que es la primera vez que veo esto, Hostias, Electronic. Wow. No están saliendo las cosas en Virtus Pro, hay que decirlo, Yo creo que habrá algún cambio, pero el pibe reverenda hostia la ha metido. Y lo que os digo, no sé qué pasa con Virtus Pro, yo creo que harán un gran cambio. Y bueno, Donk. Donk contra Fallen. ¡Ay, ay, 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 qué dragón! Claro, normal que se metan luego con ellos, claro. Si te wifean eso. Vale, el play by play ese es verdad. Yo creía que algunas cosas eran una troleada. Hostia, Ultrardia. Uy, Flames. A que te va a caer. ¡Se gira! Últimos dos fails del vídeo. Bueno, mal. Se equivoca ahí con ese jump shot. Le da sin querer al botón de saltar. Y vemos ahí la pinza. Y fijaros en Tad, que se estaría metiendo con el otro equipo.
La afición volviéndose loca. Los de Liquid rayados, ¿no? Vale. Ah, bueno, y aquí JL, que he visto post de gente diciendo no, eso no se debe hacer en un partido profesional, tal. Una vez, vale, si es un jugador que lo hace 50 veces, puedes decir que es tontito, pero JL, ¿cuántas veces hace eso? O sea, está bien, yo creo, un poquito de vice en partido. Con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy, como siempre, deseando que os haya encantado y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!